Primer llamado. En el año 2021 hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros paso a paso, día a día, y también en cada decisión Él se ha manifestado. Ahora, hoy es el día en el que recordamos todas esas bondades y con la inmensa alegría de nuestros corazones estaremos diciéndole ¡Feliz cumpleaños, Señor Jesucristo! Primer llamado. En 10 minutos daremos inicio a nuestro evento.
Segundo llamado. Así como Dios nos dio la ciencia y la sabiduría para combatir un virus mundial, así también nos ha dado su amor y el cumplimiento de sus promesas para ver a nuestras familias unidas en torno a Él. Este año 2021 no podríamos culminarlo sin que nuestros corazones se vuelvan a Él con gratitud. Por eso, cuando nos reunimos para festejar el cumpleaños del Señor Jesucristo, lo hacemos convencidos de que el próximo año todas las cosas serán mejores. Ser llamado. Vuelve la esperanza.
se aviva el espíritu y se aumenta la alegría, pues en este año 2021, a través de la campaña Por Amor a mi Casa, nos hemos acercado a sus hogares para llevar el mensaje teoterápico que sana y hace volver el corazón de los padres a los hijos. Una vez más, Dios nos concede el privilegio de festejar su vida a través de la nuestra y el impacto de su amor en las familias del mundo. Hoy nos hemos reunido para decirle a Él, ¡Feliz cumpleaños, Señor Jesucristo! Sean todos bienvenidos. Con ustedes, nuestros presentadores oficiales de esta fiesta. La Confederación Internacional de Teoterapia y su Centro de Teoterapia Integral en todo el mundo les da a todos la más cordial bienvenida a esta maravillosa fiesta, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría saludarlos, pero también qué alegría compartir con todos ustedes a través de nuestras plataformas digitales de este maravilloso evento que en su edición 2021 ha buscado involucrarte, porque tú harás parte de él. Buenas tardes a todos y buenas tardes para ti, Lina. Buenas tardes para ti, Andrés. Y sí, señor, este año nuestro eslogan es tú harás parte de él. Y como yo también hago parte de él, me uno a esta gran celebración que nos ha traído tanta satisfacción en el transcurso de los años y ha hecho de nosotros familias más unidas y también ha hecho de nuestras Navidades fiestas con verdadero sentido y felicidad como hijos de Dios. Y a propósito, como hijos de Dios, ¿qué te parece, Lina, si nos acercamos a Él, al único que merece todo el honor en esta fiesta? Por eso les invitamos a que desde allí, desde sus hogares o desde el lugar en donde nos están viendo, a que juntos hagamos una oración y empecemos esta celebración como debe ser. Acerquémonos a Dios entonces, allí donde estamos, cerrando nuestros ojos, busquemos a nuestro Padre. Amado Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que a ti necesitamos volver nuestro corazón. Hoy declaramos que tú eres el creador y formador de todo cuanto existe, de los cielos y de la tierra, Señor. Por eso, Padre, hoy venimos a buscarte, porque anhelamos hacer tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es que haya paz en el mundo. Pero por eso entendemos que debemos buscar al Príncipe de Paz. Reconocemos, Señor, que tu voluntad es que haya bondad en el mundo. Y por eso nos acercamos al fruto de tu Espíritu, que tiene bondad. Hoy venimos, Señor, a buscar tu rostro y a homenajearte a través de esta maravillosa fiesta, que no tiene otro propósito que rendirte a ti toda la gloria y todo el honor. Por eso bendice tú todo lo que hemos preparado con todo el amor, Señor, a través de este evento que realizamos a nivel mundial. Y acompáñanos, Dios, en todo esto que hemos preparado con todo el corazón para ti. Nos quedamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Andrés, y es que hoy 11 de diciembre del año 2021, a esta hora, en todas las sedes de nuestra familia de la teoterapia de la ICT, se está celebrando aquí en el continente americano el cumpleaños del Señor Jesucristo. Y es que, Lina, no cabe duda de que somos una gran familia. ¿Qué digo una gran familia? Una gigantesca familia que sigue haciendo la gran comisión en el mundo entero. Y la hermosa tarea de llevar la teoterapia a todas las personas en el mundo, sin importar distancias, horarios, diferencias culturales, sociales, políticas, económicas. Y es que, Lina, esta iniciativa nace porque hace menos de 3 meses, pues dimos inicio al retorno de la presencialidad. Y hoy estamos aquí celebrando nuestra fiesta de Navidad, el cumpleaños del Señor Jesucristo. Y lo estamos haciendo desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, con un ambiente decembrino, como ustedes pueden ver, disfrutando de una maravillosa fiesta que nos identifica como hijos de Dios, porque un niño nos es nacido. Y un hijo nos fue dado para que creyéramos y disfrutáramos de la vida abundante, tan abundante como lo que hoy vamos a recibir en esta celebración. Y es así como muchos de ustedes nos están viendo en este momento desde sus hogares, también vale la pena recordar que hay muchos que nos están escuchando a través de las ondas radiales de Colmundo.
nuestra emisora que por más de 32 años lleva transmitiendo este maravilloso mensaje de la teoterapia y que cada año se une a este maravilloso evento por excelencia. La excelencia, Andrés, que nos ha llevado a tener un registro en nuestro canal de YouTube con más de 100 mil suscriptores. A propósito, si no se ha suscrito, les invitamos a que den clic allí en suscribirse y también a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestra programación. Y es que, Lina, ¿cómo no saludarlos si es que precisamente a través de la virtualidad hemos logrado tener presencia en todos los países del mundo? Por ejemplo, empecemos a saludar a la comunidad europea. Desde aquí les mandamos un abrazo gigante desde Hispanoamérica y les damos las gracias por estar allí siempre presentes en nuestro canal de YouTube Soy ICT. La ICT en el mundo, Lina, pero aprovechamos justamente para saludar a todos los países ya confederados en el Asia, continente por el cual no nos cansamos de orar, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos permita llevar siempre el mensaje de la Gran Comisión. Y también abrazamos al continente africano, heredad, que todos soñamos para Cristo. Pero desde allí hemos recibido sintonía en nuestro canal de YouTube, en nuestros programas En Casa con Dios. Y esta lista tan extensa que tenemos de países por saturar con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pues también queremos saludar al continente de Oceanía, particularmente Australia y Nueva Zelanda. Y es el momento de abrazar a toda Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Andrés, que representan los inicios de esta labor gran comisionista en estos 58 años de historia. Especialmente, Lina, a Colombia, el país donde reposan nuestras raíces ministeriales gracias a que Dios tomó la vida de un hombre como nuestro padre en la fe y fundador de esta gran familia, el doctor Néstor Chamorro Pesantes. Y una mujer, su esposa, la doctora Lolita Cruz de Chamorro, quien también se une a esta celebración de Navidad. Bienvenida, doctora Lolita, adelante. Con todo cariño, mi saludo muy especial a todos los que se han unido a este nuestro gran evento mundial, el cumpleaños del Señor Jesucristo. Evento que venimos realizando hace más de 30 años y este año harás parte de él. Saludos a cada persona de esta hermosa familia de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y también a todos los que en cada continente en el mundo a través de la ICT están celebrando esta gran fiesta navideña. Y muy agradecida con Dios por darnos la oportunidad de volver a nuestras sedes distritales donde nos hemos reunido siempre. Así como hoy, todos miles de ustedes se encuentran congregados para homenajear a nuestro cumpleañero por excelencia. Y que hoy, unidos aquí, todos en familia, estamos celebrando esta gran fiesta. Y es la oportunidad para recordar el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Porque parece que la mente humana se centrara solamente en la creencia tradicional de un pesebre donde está José, María y el niño en medio de la pobreza y la soledad. O un árbol muy lleno de luces y muy bonito y lleno de regalos. O cantar villancicos celebrando una novena navideña. Navidad, queridos hijos de Dios, es mucho más que eso. Es el tiempo para recordar los planes más extraordinarios de un Padre Dios que nos ama, que ama a sus hijos, para recordar aquellos planes de salvación, de salud, de perdón, de prosperidad, llevados a cabo a través de su Hijo Jesucristo y que luego entregara su vida, muriendo en una cruz por cada uno de nosotros. Por consiguiente, es la oportunidad para permitirle a Él que nazca en el pesebre de nuestro corazón, trayendo luz a nuestras vidas, a nuestra familia, a la humanidad y al mundo entero. Este es un tiempo para manifestarle al mundo entero que si lo tenemos a Él, tenemos esperanza, paz y vida, porque el gran amor de nuestro Padre Dios
puede renovar el mundo entero si dejamos que primero renueve nuestra propia vida. Celebrar la venida de Jesús, así como lo estamos celebrando hoy, es creer que Jesús vino al mundo para darnos un verdadero propósito, un verdadero motivo para vivir, como dice su palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por esto y mucho más, hoy podemos decirle con todo nuestro corazón y lleno de alegría y de gozo, decirle: feliz cumpleaños, Señor Jesucristo. Dios les bendiga, dándonos a todos una feliz Navidad y un feliz año que ya viene. Queridos hijos de Dios, gracias por su presencia. Esto llena mi corazón y mi vida de mucha alegría. Y ahora les invito a que sigamos disfrutando de esta hermosa celebración. Una de las cosas más lindas de este año 2021 es que tuvimos la bendición de poco a poco ir retornando a la presencialidad, podernos ver, estar más cerca y congregarnos todos juntos en un mismo lugar. Y esto, Lina, se debe a que todos nos acercamos a los distintos puntos de vacunación para recibir un esquema completo, necesario, atendiendo a un llamado que como familia quisimos hacer. Esta fue, Andrés, nuestra campaña Me Vacuno y Te Protejo. Numeral Me Vacuno y Te Protejo, no solamente nos inmunizamos cada uno de nosotros, sino que les mostramos a nuestro prójimo la importancia de su bienestar. Y es que, Lina, estas campañas que como Familias OICT realizamos procuran justamente la preservación de la vida y el cuidado de la salud. Vale la pena recordar que fuimos los primeros en dar inicio al ministerio virtual y seguimos a través de nuestras redes sociales promoviendo este mensaje de preservación de la vida, nuestras redes sociales a través de las cuales interactuamos con todos ustedes. A través de nuestras redes sociales también se comparten toda la información de las diferentes reuniones y actividades que se realizan. Y es que, Lina, en este año no cabe duda, ha sido donde más hemos interactuado con ustedes a través de nuestras redes sociales, donde ustedes han publicado distintas fotos. Y por eso les invitamos a que subamos una foto familiar navideña con el numeral CSJ2021 y nos cuenten desde dónde y con quién están viendo esta transmisión. Recuerden, numeral CSJ2021. No se les olvide etiquetarnos y mencionar nuestras redes sociales en sus publicaciones o de igual manera en sus historias. Vale la pena recordar nuestras redes sociales. En Facebook soy ICT, en Instagram soy @ICT. ¿Y qué te parece, Andrés, si vemos algunas imágenes que nos han compartido en nuestras redes sociales? Hagamos de esta fiesta un canto de alegría en el que ustedes, desde el lugar donde nos están viendo, y nosotros desde acá, con nuestra agrupación Renuevo en Vivo, pues alabamos y exaltamos el nombre del único que con su nacimiento y espectacular obra redentora nos tiene cantando de alegría.
nuestro corazón. Y vamos a disfrutar este tiempo con el cumpleañero. No encuentro otro lugar, otra fuente más que tu verdad, que me sacia, que me limpia, que me deja desmayar. Tu presencia es mi necesidad, tu palabra lo que anhelo escuchar, pues me enseñas de día y de noche, así es tu bondad. Porque tú nunca cambias, mi respuesta es tu gracia. Tu respuesta no tardará, tu promesa no me fallará. Hoy te busco, tu palabra es fiel y a mí voy a clamar. Porque tú nunca cambias, mi respuesta es tu gracia. Porque tú nunca cambias, mi respuesta es tu gracia. Cuán grande es su amor, cuán grande es su amor, cuán grande es su esa respuesta, todo lo que Él tiene preparado para nosotros y todo lo que necesito está en ti, amor inagotable tienes para mí y todo lo que necesito está en ti. Disfrutando todo lo que Él un día pagó por nosotros. Yo les invito a que ahí donde ustedes están, cierren sus ojos y se acerquen por un momento a Él. Dispongan su corazón, dígale: amado Dios, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Hoy quiero entregarte mi vida porque es todo lo que tengo. Hoy vengo a reconocerte que tú eres el dueño de mi vida. Y a través de esta última canción quiero decirte que aquí estoy, con todo mi corazón. Formaste, creaste mi ser y para tu nombre engrandecer. Tú eres mi deseo, has sido mi vivir. Cada día crecí con una gran pasión por ti. Y hoy te entrego mi vida, no tengo otra cosa que ofrecer. Mi corazón entrego a ti, tu nombre engrandeceré. Me
Tú eres mi deseo, tú has sido mi vivir. Cada día crecí con una gran pasión por ti. Y hoy te entrego mi vida, no tengo otra cosa que ofrecer. Mi corazón entrego a ti. Para tu nombre engrandecer, mostraré que eres bueno. Tu amor es eterno y viviré. Para tu nombre engrandecer, una vez más, mostraré. Mostraré que eres bueno. Tu amor es eterno y viviré. Para tu nombre engrandecer. Al cual hoy reconocemos, nos lo ha dado todo. Amén. Bueno, vamos a seguir con este programa que está espectacular y para eso lo dejamos con nuestros presentadores. La razón por la cual celebramos esta gran fiesta de Navidad es porque a lo largo de todo este año 2021 hemos venido realizando la campaña Por Amor a Mi Casa, que consiste en grupos de oración virtuales o presenciales con el aforo permitido, donde se comparten temas de crecimiento integral. Y muchos de estos invitados, Lina, hoy se conectan por primera vez a esta gran fiesta que por más de 30 años hemos venido celebrando. Para todos ustedes, un cordial saludo de bienvenida. Nos encanta que estén con nosotros. Ustedes son la razón por la cual vale la pena realizar este evento. Y es que Andrés ha sido nuestra directora mundial, la líder Saidi Mora, quien ha abanderado esta campaña. Por eso que sea ella quien nos explique lo que ha representado esta iniciativa Por Amor a Mi Casa. Bienvenida, líder Saidi. Muy buenas noches a todas las personas que alrededor del mundo y en cada rincón donde hacemos presencia a la familia del ICT hoy nos acompañan. Qué alegría poder estar todos juntos en torno a este magno evento que celebra la vida de aquel que vino a iluminar el mundo, pero también, sobre todo, nuestros corazones. Este año es nuestra segunda celebración mundial y a una sola voz hoy, 11 de diciembre, le decimos a él, ¡feliz cumpleaños, Señor Jesucristo! Son décadas las que llevamos rindiéndole honor y brindando un homenaje al único que puede restaurar familias, que puede restaurar vidas y volver el corazón de los padres a los hijos.
Y como nuestro eslogan lo dice, este año harás parte de él, pues sabemos que muchos ya han hecho parte de esta gran celebración desde que se vincularon a nuestra campaña de los grupos de oración por amor a mi casa. Y si tú eres invitado a este evento como fruto de tu participación en algún grupo de oración, pues por ti y por tu familia es que se magnifica esta fiesta de Navidad. ¿Qué mejor regalo para nuestro cumpleañero el día de hoy? Es tu corazón. Que las vidas de tus familiares y de todos aquellos que han aceptado participar de estos encuentros por amor a mi casa, sea una noche muy especial para todos. Si tú lo has propiciado o has estado como invitado de cualquier forma o has hecho parte de nuestro evento, el cumpleaños del Señor Jesucristo, les invito a que todos como familia lo disfrutemos. Cada una de las temáticas de los grupos de oración en las que pudimos estudiar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, emocional y finalmente tomar el gran salto de permitirle a Cristo guiar nuestros corazones, nos ha conducido hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios en cada vida. Le agradecemos a cada persona que abrazó esta causa de por amor a mi casa, que prestó su hogar, pero que en tiempos de virtualidad también descargó aplicaciones, ingresó a plataformas digitales y aceptaba cada sección virtual para congregarse en las reuniones de los grupos de oración. Esto es llevar luz a quienes lo necesitan en el mundo entero. Hoy estamos reunidos en cada una de las sedes celebrando esta gran fiesta en familia y asimismo me uno a cada distrito, a cada invitado, a cada familia para festejar esta noche de luz de Cristo en el mundo entero. Agradezco incansablemente a Dios por su amor, por su respaldo, por su bendición al ver el crecimiento de esta familia espiritual y que tanto el año pasado, en medio de toda esta virtualidad como este año, estamos iniciando la alternancia en la presencialidad, siempre Dios ha estado ahí con nosotros. Nunca hemos dejado de cumplir con nuestra labor gran comisionista y por eso Dios siempre ha respaldado esta familia de la teoterapia desde la cantera al mundo entero. ¿Qué es y qué ha sido el cumpleaños del Señor Jesucristo? Nos podemos preguntar, ¿verdad? Es ser instrumentos para sembrar el amor verdadero en los corazones de otro. Es no perder esa esencia que cada uno tiene como familia. Amar con ternura, amar en disciplinas y amar con disciplina. Es crecer en la fe de los milagros, esa fe que yo siempre les hago énfasis, esa fe a la cual estamos llamados todos a experimentar. Es también recordar lo que nuestro fundador decía, no tengo tiempo para odiar, solo tengo tiempo para amar. El cumpleaños del Señor Jesucristo es cumplir con la gran comisión en cada ciudad, en cada país, en cada continente y en cada lugar donde el ICT ha llegado con la teoterapia, con ese lenguaje tan especial que Dios ha regalado a esta familia. El cumpleaños del Señor Jesucristo es disfrutar la Navidad y hacer del año nuevo 2022 un año de bendición para todos. Dios les bendiga grandemente y celebremos esta noche con alegría, con amor y disfrutemos todos en familia el cumpleaños del Señor Jesucristo. Muchas gracias, líder Saidi, y como tú dijiste, el cumpleaños del Señor Jesucristo es la oportunidad para celebrar la Navidad y para celebrar el nuevo año 2022 y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Lina, es increíble el impacto que genera la palabra de Dios en un corazón que se dispone. Todos los que estamos aquí podríamos contar nuestra experiencia de lo que fue una vida partida en un antes y en un después de conocer a Cristo. Yo también podría contarla y por eso en este espacio siempre contamos todos esos testimonios y cómo Cristo ha cambiado nuestra vida. A propósito de ello, Lina, hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Fabiola Posada, más conocida en Colombia como la Gorda Fabiola.
famosa porque ha participado de varios programas de la televisión nacional. Ella es humorista y comunicadora social. Y hoy ha querido también unirse a esta maravillosa celebración para compartir con nosotros un poco de lo que fue su experiencia con el autor de la Navidad, el Señor Jesucristo. Hola amigos de la familia de la Cruzada Estudiantil en Colombia y también de la Confederación Internacional de Teoterapia en el Mundo. Soy la gorda Fabiola y me uno a esta bella celebración del cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo y lo hago con mi testimonio de vida, mi testimonio de la existencia de Dios, del Padre Celestial que nos ama, es bondadoso y generoso. Hace aproximadamente 2 años comencé a tener un problema de salud grandísimo. El diagnóstico, desnutrición. Desnutrición oculta porque es difícil creer que una gorda puede estar desnutrida. Pues sí, señores, pasó. Yo comencé a sentir una cantidad de problemas como debilidad, como sueño, como falta de fuerza, como desgano. Hasta que finalmente, un 19 de febrero de hace 2 años, como les dije, tuve que asistir al servicio de urgencias. Mi hija me llevó. El médico que me atendió dijo, tu mamá está agonizando. De hacer los papeles de ingreso y trato de mantenerla con vida mientras llegan sus médicos. Desnutrición, abrieron rotos en mi organismo, en mi estómago. Por todas partes yo tengo huecos donde metían sondas para hacer repletes nutricionales. En la yugular, por mis venas, por todas partes. 23 días en la unidad de cuidado intensivo, en un coma profundo, donde cada día se perdía un órgano y los médicos decían, es imposible, estamos haciendo todo por salvar la vida de Fabiola, pero no reacciona, se fue el corazón, está con una máquina, está con un respirador, sus pulmones no funcionan, encima de eso también fallaron los riñones, es imposible ya. Llamaron a Polilla y le dijeron, Polilla, creo que llegó el momento, no solamente por los costos que representa, sino también los costos a nivel emocional para toda la familia. Saber que Fabiola ya no respondía. Hay que desconectarla de todos los aparatos y dejarla morir en paz. Polilla firmó la desconexión mía de todos los aparatos. Habían programado la desconexión de mis aparatos a las 10 de la mañana. Al tiempo que lo hacían, yo estaba viviendo esa pesadilla tan horrible en ese submundo, en esa cosa horrible de oscuridad. Me desconectan de todo y comienzan los médicos a llamarme. Fabiola, Fabiola, abre los ojos, Fabiola. Ellos me sacan de esa cosa tan horrible en la que yo estaba viviendo, ese infierno tan horrible, ¡pum! Me sacan llamándome al desconectarme de todo. Pero, oh sorpresa, me daban comandos. Todos estaban en un semicírculo a los pies de mi cama asistiéndome para que yo tuviera una muerte tranquila. Fabiola, mueva su mano izquierda, mueva su índice, mueva. Fabiola, míreme. Y yo comencé a tratar de enfocar porque mis ojos estaban con una visión borrosa, pues 23 días con los ojos cerrados. Llamaron a Polilla. ¿Polilla puede venir a la clínica? Hijo, ¿murió la gorda? No, tiene que venir a ver esto. Polilla llegó y me encontró sentada en mi cama de cuidados intensivos, desconectada de todos los aparatos, y le preguntó al doctor, doctor, ¿qué pasó? Y yo, no sabemos. La desconectamos y Fabiola se reinició. Mírela, su corazón late solo, mire, el respirador está con el botón verde, ella está respirando sola y mire, sus riñones están funcionando, está orinando sola. ¿Cómo se llama eso? Milagro. Para la ciencia médica no hay explicación, pero para Dios todo. Soy un milagro y tengo una misión importante. Feliz Navidad para todos. Dios existe, nuestro Señor es un Dios de amor. Muchas gracias, Fabiola Posada, por compartirnos tu experiencia, que es de ejemplo para todos nosotros aquí en el cumpleaños del Señor Jesucristo. Cuando damos un regalo de Navidad, Lina, por lo general colocamos un mensaje para la persona que está recibiendo el regalo. Hoy justamente queremos aprovechar este tiempo para que ustedes en nuestro chat en vivo, aprovechando nuestra conexión, pues nos escriban allí qué desean pedirle al Señor Jesús para garantizar la unidad familiar. Porque sabemos los milagros que Dios hace por sus hijos. Y Andrés, este siempre ha sido un escenario donde hemos visto grandes milagros de amor.
Lina, y sobre todas las cosas porque este evento lo realizamos siempre con una profunda convicción de que lo hacemos para el Señor. Es por esa razón que hemos querido registrar para cada uno de ustedes los diferentes detalles previos al montaje de un evento como estos, el cumpleaños de Jesús. Sin lugar a dudas, Andrés, este evento, que es el más grande, un evento evangelístico de esta gran familia, no lleva poco tiempo ni tampoco es improvisado. Así es, Lina, son centenares de personas las que participan del montaje de un evento como estos, tanto en lugares abiertos como en espacios cerrados. Algo que nunca hemos mostrado, hoy lo traemos aquí a esta gran fiesta navideña, la antesala de lo que ha sido el cumpleaños del Señor Jesucristo. Canchas de fútbol, velódromos, coliseos, plazas de toros y todo tipo de escenarios en donde las voces humanas hacen cánticos, arengas y gritos producto de las emociones. Desde hace más de 38 años habrían de convertirse en el mismo escenario en donde celebramos el cumpleaños del Señor Jesucristo. Si hablamos de Jesucristo, hablamos del Espíritu Santo, el mismo que ilumina y da las ideas, porque ideas nunca han faltado. Andamios que se convierten en murales, camisetas de colores que se convierten en revistas para crear imágenes alusivas a la paz, bailes, cantos, interpretaciones teatrales y muchas manifestaciones artísticas que se convierten en el programa del evento. Pero, ¿cuándo empieza a materializarse cada idea? ¿En dónde se construye físicamente cada elemento visible, mágico y determinante que llama la atención de los invitados? ¿Cómo se ensambla cada pieza que complementa y adorna esta fiesta decembrina? Esto nos lleva a pensar que no es exclusivamente decembrina, porque es una fiesta que se prepara a lo largo de todo un año. Por mandato de nuestro Señor, nos es necesario inundar las ciudades con el mensaje de Jesucristo. Entonces, nos es necesario también recurrir a las autoridades locales, administrativas y políticas de cada ciudad para hallar el mejor lugar en donde esto sea posible. Ah, pero al mismo tiempo y con la misma antelación, ya están montando danzas para presentar en el mismo lugar, lo cual conllevaría jornadas extensas y repetitivas de ensayos con el único fin de preparar de manera excelente la fiesta más evangelística por excelencia. Convocatorias para integrar grupos de personas que conforman equipos de trabajo logístico, artístico y todas las aristas en las que se piensan para llevar a cabo un evento como el nuestro. Una logística que se convierte en creación de vestuarios, cargamento de equipos técnicos, conteo de manillas, orientación en silletería, controlador de tráfico, transporte de alimentos, armador de escenografías, desarmador de las mismas, aseo del lugar, portero de la entrada principal, asistente de maquillaje, cuidador de carros y atención al predicador. En fin, todo tipo de oficios en los que se piensan antes para ejecutarlos el gran día del evento. Y sí, llegamos al punto culmen del mensaje, pues la preparación del tema central corresponde al estudio profundo durante todo un año, bajo la visión espiritual que Dios le regala a esta familia de la teoterapia cada año. Llega la noche, y la preparación en la que se ha trabajado a lo largo de varios meses se transforma en una fiesta celestial, pues una familia se abraza, un hombre enciende una luz por sus sueños, una mujer recupera la esperanza de volver a ver a unos hijos que encaminan sus decisiones de acuerdo con el Creador de la vida. Por esto y mucho más, es que vale la pena realizar este evento y de manera consagrada llevar a cabo todo lo que conlleva la preparación del mismo. Que sean muchos años más en los que la gran comisión se cumpla a través de esta fiesta, el cumpleaños del Señor Jesucristo. Por años la Navidad se ha convertido en toda una tradición, donde elementos decorativos, Lina, como una guirnalda o un árbol pueden convertirse en el mejor pretexto para unir a una familia a la hora de colgar cada uno de estos elementos en su lugar.
¿Y qué me dices, Andrés, del pesebre, los personajes del pesebre? Que ellos, más que una decoración, representan una historia, y no cualquier historia. Sucesos inolvidables, humanamente inexplicables, que han llevado, que hemos llevado por todos estos 2000 años con toda nuestra fe. Rememoremos entonces el motivo por el cual festejamos el cumpleaños del Señor Jesucristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. María, no temas, no temas, has hallado gracia delante de tu Dios. José, no temas, no temas en recibir a María, tu mujer. Ella dará a luz un hijo. Eres un hombre justo y entenderás que será el Salvador de su pueblo. No tengan miedo. Hoy les traigo noticias que les causará un gozo muy grande. Mi espíritu hoy.
bendita eres tú entre todas las mujeres. El Señor está contigo. Pero, ¿qué es esto? No temas, María. Has hallado gracia delante de tu Dios. Vas a concebir. Darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Y será llamado el Hijo del Altísimo, y él será muy grande. Además, el Señor tu Dios le va a dar el trono de David, su antepasado, y él reinará sobre toda Israel para siempre, porque su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo es esto posible? Si ningún hombre me ha tocado aún. El Espíritu Santo, María, va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir. Y será un santo ser, llamado Hijo de Dios. Así como tu prima Elizabeth, María, sabes que es estéril, pero va a dar a luz un hijo, porque nada hay imposible para Dios. Quiero que se haga conmigo conforme la voluntad de mi Señor, porque he aquí su sierva. Efrateos de Belén. Es como se les conoce a aquellos que habitan el camino de Efrata, hoy conocida por todos como Belén. Belén, el lugar de sepultura de una mujer, quien en otrora fuese la esposa de Jacob y la madre de uno de los hombres más importantes para que la familia de Jacob se convirtiera en un pueblo. José, el hijo de Raquel y de Jacob, a quien después el mismo Dios le cambiaría el nombre por el de Israel. Belén hace parte de Israel, la nación que Dios escogió para que allí naciera, viviera, muriera y resucitara el protagonista de esta noche, nuestro Señor Jesucristo. Las cosas han cambiado mucho por acá. José, seguramente seguirán cambiando, como nunca nadie lo imaginó. Es verdad, pero Dios está con nosotros. Y qué bueno que nos haya correspondido en el mismo lugar la inscripción del censo. Ay, José, si tú hubieras nacido en otra ciudad, no caminarías más de 3 días hacia otro lugar. Gracias. Bueno, creo que te llevaría conmigo porque en esta condición no te dejaría sola. No, preferiría no hacerlo, gracias. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos a inscribirnos rápido y buscamos un lugar para que puedas descansar. Sí. José hizo como el ángel del Señor le había mandado, pues recibió a María como su mujer y cuidó de ella en todo momento. ¿De qué pueblo vienen? De Caná. ¿Y ella quién es? Mi hermana menor. Regístrelo. Deben escribir su nombre. Cada uno. ¿Sí saben escribir? Sí, señor. Escríbalo usted primero y luego su hermana. Se están demorando mucho y tengo muchas personas haciendo la fila. Solo una pregunta. Mi hermana y yo... Bueno, solo nos queda un poco de agua. Tenemos sed, tenemos hambre. Quisiera saber si tiene algún lugar para que nosotros nos quedemos, una posada. Con suerte podrán dormir al lado de las vacas que están en el establo. Las casas están ocupadas. El pueblo está lleno de gente. Por favor, venimos caminando desde hace 5 días. ¿No pueden hacer más rápido los registros? Ay, Dios mío. Retírense, por favor. ¿Quién sigue? ¿María? ¿Se van a registrar o no? José. ¿El niño? El niño. María. José. Un
Una mujer está a punto de dar a luz, por favor. Me llegó un pariente de Nazaret. Mi esposa va a dar a luz, estoy buscando un lugar. Aquí no tengo dónde, busque más allá. Señor, una mujer, mi esposa va a dar a luz. No, ya tengo visita en la casa. Sí. Señor, no hay lugar donde pueda atender a mi esposa. Ella va a dar a luz, por favor. Disculpe, señor, yo vine a comer aquí a Belén comida para las ovejas. Tengo a mi hijo en el rebaño solo. Allá hay un establo. Siéntela para que se calme. Y darle más comida para que coma. Alégrense. Alégrense con grande gozo. No tengan miedo. No hay razón para tenerlo. Al contrario, lo que vengo a decirles es de gran alegría para ustedes y el mundo entero. Hoy, en la ciudad de Belén, la ciudad de David, ha nacido el Salvador, el Mesías. ¿Sí? El Salvador. Lo van a reconocer cuando lleguen a un pesebre y lo encontrarán con sus padres, envuelto en pañales. No tengan miedo. Vayan. Gloria a Dios y en la tierra paz y buena voluntad.
¿Alguna duda, señores? ¿Cuántas horas de viaje? Pero definitivamente lo valdrán todo. Porque no son suficientes los regalos, porque son para Rey de Reyes. Mi vida, mi admiración y mi ofrenda para el Rey de los Judíos. Ese Rey de los Judíos es ahora el Rey de toda la tierra. Vine a adorarle, vine a reconocerle. ¿Dónde está? Lo quiero encontrar. Es el Rey, nació en este lugar. Es el Rey de los Judíos. Su estrella hemos seguido. Vine a adorarle, vine a ofrendarle, porque el Rey es Él, el Salvador es Él. Señores, se detuvo la estrella. Ahí está él. ¿Estás viendo la estrella por la cual viniste? Oro. ¿Qué vale más que el oro para ofrecerle? Y así ellos, los magos de Oriente, se acercaron al Rey de Reyes en su cuna, pues justo para eso habían seguido la estrella que les llevaría hasta Belén, dejando entonces allí sus presentes. Con gran satisfacción le ofrendaron lo que traían generosamente. Y se regresaron a sus lugares de origen, pero no lo harían de la misma forma, pues sus vidas habrían sido impactadas por esta visita. Es más, se fueron de vuelta a casa con la manifestación del Espíritu Santo, quien les diría que no fueran a donde Herodes, sino les indicó el camino que debían tomar.
Así, así mismo como ocurre con todos nosotros la noche de hoy, pues al conocerlo, al acercarnos y experimentar su nacimiento, estaremos tomando el camino de la vuelta de nuestras casas como Él nos diga. Nada será igual, todo será nuevo. Y ahora nuestras vidas llevarán el gozo que da el saber que su nacimiento es de salvación para todas las familias de la tierra. Y que siempre sea así el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que nos lleve a casa de vuelta con la esperanza viva de nacer de nuevo. Son muchas las personas, Lina, que han nacido de nuevo y que han sido ganadas y hoy participan de nuestro ministerio virtual de la ICT. Todos ellos incluso en lugares o países donde actualmente no tenemos presencia. Y por eso queremos contarles que hemos lanzado el ministerio virtual ICT Online, donde muchas personas podrán congregarse de manera virtual. Y que por razones logísticas, Lina, no pueden acompañarnos hoy en una de nuestras sedes de manera presencial. Pero contémosles un poco a la gente en qué consiste el ministerio virtual ICT Online. Contamos con tres fases. La primera fase es que si usted conoce a alguien o quiere contactarse con nosotros, puede escribirnos a www.soyictonline.com. La segunda fase consiste precisamente en contactar a aquellas personas que nos han escrito. Y nuestra tercera y última fase consiste en que a esa persona que nos contacte, sea usted o un referido que nos escriba, le vamos a asignar un líder espiritual para que le pueda guiar en todo su proceso teoterápico. Este ministerio, Lina, contará con diferentes actividades, tales como citas personalizadas, tiempos de oración, reuniones especializadas para familias, jóvenes, parejas, profesionales, además de cursos de formación en liderazgo en círculos cerrados donde ellos podrán interactuar. Gracias por sus mensajes en el chat en vivo. Son muchos los deseos que como familia tenemos. Anhelamos paz, anhelamos perdón, amor, reconciliación y todo esto, Andrés, hace parte de una verdadera unión familiar. Y es por esa razón, Lina, que hoy queremos dejarlos con nuestro invitado, que nos trae hoy un maravilloso mensaje sobre el verdadero significado de la Navidad. Él es nuestro líder y director mundial de la ICT, el doctor Jimmy Chamor. Muy buenas noches, Andrés, Lina, y muy buenas noches a todos aquellos que nos están acompañando aquí en nuestro gran cumpleaños de Jesús en este año 2021. Tú harás parte de él. Bueno, qué alegría el cual cada uno de nosotros es parte de este cumpleaños de Jesús. ¿Qué poder decir una fecha tan significativa? Una fecha tan memorable, tan sensible para nosotros. Donde estamos celebrando que hace 2000 años, más de 2000 años, Dios se hizo hombre. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es demasiado pertinente en una fecha como esta recordar este pasaje que para muchos es el más significativo de la palabra de Dios, especialmente en esta época, en este tiempo decembrino. Estamos en Navidad, claro, Navidad es natividad, natividad es nacimiento. Sin duda alguna, uno de los dones o el don más preciado, más importante que encontramos en la palabra de Dios es el de
dar. El término, la palabra dar, regalar, ofrecer, entre otros, aparece no menos de 2100 veces en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, que ha dado a su Hijo unigénito, que nos dio a su Hijo, que nos ha dado y que día a día Él nos da. Hay referencia acerca de este término del dar desde el primer libro de la Biblia hasta el último. La primera referencia a este pasaje está en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Cuando Dios creó el sol, la luna, las estrellas, para que éstas alumbrasen. Dice así, la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 16 y 17. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. El término alumbrar, incluso en algunas versiones bíblicas, significa dar luz. Alumbrar es eso. Es la primera referencia del dar. El Dios que creó, que todo lo creó, el sol, la luna, las estrellas, el firmamento, lo hizo con el propósito de dar luz, de darnos luz a nosotros. O sea, desde el momento mismo, desde el principio de la creación, Dios lo que hizo fue dar y darnos a nosotros, dar al hombre, a la mujer, que serían creados tan solo unos pocos días después. Y el último versículo, la última referencia bíblica al dar, está en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, el capítulo 22, versículo 12. Aquí habla Jesús, aquel que es el centro de Juan 3:16, o sea, aquel Hijo que nos fue dado a nosotros. Dice esto: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí el verbo es el dar, para dar a cada uno, lo que nos dice la palabra de Dios. Desde el principio, Dios nos dio. Y lo último, la última referencia es que Dios nos sigue dando y nos va a dar a cada uno y nos va a galardonar y nos va a recompensar según, por supuesto, sea nuestra obra aquí en la tierra. De manera que encontramos el dar de principio a fin, desde el alfa hasta la omega, y Jesús es el alfa y la omega. En Hechos capítulo 14, para que sigamos viendo
y sigamos examinando y recordando lo que sucedió hace más de 2000 años. Recordando aquel Juan 3:16 que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién? Dios. A nosotros. En el libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 14, el versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Nuevamente, Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, dándonos, es algo permanente. Él continuamente nos da y nos da todo bien. Nos da la lluvia, nos da el sustento, nos da todo lo que necesitamos. Y la palabra de Dios continúa. Ahí en Hechos 17, en el capítulo 25. Como si Dios necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Dios acaso necesita de algo? ¿Acaso Dios necesita que usted y yo le demos algo? ¿Le regalemos algo? ¿Dios necesita que usted y yo le ofrezcamos algo? Por eso, este pasaje es significativo, como si necesitase de algo. Dios, dice en la parte final, la segunda parte de este versículo 25. No, Él es quien da aliento. Día a día, Él es aquel que da vida, porque es el autor de la vida, porque Él es la vida, ese es Cristo. Pero también, Él es el que da todas las cosas. Es Él, aquel que nada necesita de nosotros. Aquí estamos, en esta maravillosa noche. Claro, siendo parte de esto. Pero no porque Dios necesita algo de nosotros. Es porque usted y yo necesitamos y no necesitamos algo de Él. Necesitamos todo de Él y más allá de ese todo. Necesitamos experimentar vida y vida eterna. Pero el regalo más grande fue cuando Dios se dio a sí mismo por un mundo perdido y por un mundo inmerecido. Inmerecido que Dios se diese a sí mismo. Mateo 28, ahí el versículo 28 del capítulo 20 expresa: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. A eso vino Él. Él no vino para ser servido, porque no olvidemos, Él no necesita de eso. No, ni siquiera necesita que usted y yo le sirvamos. Por el contrario, Él vino para servirnos a nosotros. Y como si fuera poco, para dar su vida por muchos. Este es el más precioso de los dones. El dar, el don de dar. Y el dar viene de Dios, viene de Cristo. Él vino y se dio a sí mismo hace más de 2000 años. Y usted y yo hoy somos parte de esto. Somos receptores
de ese amor y de ese don inefable del dar de parte de Dios. Y vino para darse en rescate por muchos, para darse a Él, dar su vida en rescate por muchos. Miren que aquí no dice que Él vino para rescatar a muchos, no, Él vino para dar su vida en rescate, porque era la única manera de rescatarnos, que usted y yo fuésemos salvos y experimentáramos vida, y ahí pudiéramos entonces derrotar la muerte. Él vino para darse. Esa es la esencia misma de Juan 3:16. Vino para darse. Para eso es que Él se hizo hombre y nació en un sencillo y en un humilde pesebre, en una población pequeña ahí en Belén. Fue, sin duda alguna, el regalo más grande que jamás se pueda conocer. Es ni siquiera concebible el poder compararlo, porque satisfizo la necesidad más grande, porque reveló el amor más grande y tenía el alcance, además del propósito más grande, de cualquier regalo que pudiera concebirse en el corazón de nuestro Creador, nuestro Dios omnisciente. Jesús lo hizo todo por amor. ¿Es que acaso no dice eso Juan 3:16? Él fue dado por Dios para nosotros. Dios dio a su Hijo unigénito. ¿Pero por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La base del dar es el amor, porque Dios es amor. No se entiende el amor si es que no se expresa a través del dar. Por eso el dar es el don precioso que vemos en toda la Biblia. Esto no fue el final de su ofrenda, por supuesto. Romanos 8:32 nos dice algo también que es demasiado significativo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, o sea, lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren lo profundo que es esto. Si Él no escatimó en darnos a su Hijo y lo dio por nosotros y nos lo dio, nos lo ofreció, lo entregó por nosotros, ¿cuánto más nos dará todas las cosas? Cualquier cosa que Él nos dé es pequeña, por importante y significativa, por maravillosa que ésta sea, por milagrosa que ésta sea, frente al darnos a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando usted tenga duda de que Dios quiere, si será que Dios quiere darme esto, si será que es la voluntad de Dios, el cual Dios me provea, Dios me sustente, Dios me dé todas las cosas, piense en algo, algo fundamental, algo esencial, aquello lo cual aquí Pablo nos recuerda. Si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, si Él no escatimó, si Él no, ni siquiera consideró que era su Hijo para darlo por nosotros, si nos dio a su Hijo unigénito, si lo entregó por nosotros, ¿cuánto más nos dará todas las cosas? ¿Cuánto más? Siendo inmensas estas cosas, siendo sobrenaturales, son pequeñas frente al habernos dado a su Hijo Jesucristo. 1 Timoteo 6:17 dice, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Dios vivo.
nos da todas las cosas para que usted y yo disfrutemos de todo lo que viene de Dios. Este gran regalo de Dios es suficientemente abundante para proporcionar salvación y vida eterna a todo el mundo. Pero un regalo solo se convierte en regalo cuando es aceptado, cuando es recibido. Y la mayor de todas las tragedias que podemos conocer a lo largo de toda la historia de la humanidad es que el mayor de todos los regalos ha sido rechazado, incluso ha sido ridiculizado y lo peor, ha sido ignorado por tantos, por multitudes, de generación en generación, por esta generación. Tantos rechazan el regalo gratuito de Dios, de la vida eterna. Dios hizo todo y más allá para darnos vida eterna y para darnos a su Hijo. Porque cuando Dios se dio, nos dio su Hijo, se dio a sí mismo. Quisiera terminar este tiempo recordando un soneto anónimo, francés, de origen francés, bellísimo. ¿Quién diera que este autor francés hubiera dominado el lenguaje de Cervantes? Nuestro lenguaje. Pero la traducción a nuestro castellano es el siguiente. No me mueve, Dios mío, el quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar de ofenderte. Tú me mueves, Señor, me mueve verte clavado en una cruz y escarnecido, me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueven tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. De tal manera que si no existiera cielo, yo te amaría. Y si no existiera infierno, te temería. No me tienes que dar para que yo te quiera. Pues si espero lo que no espera, yo de igual manera te amaría como hoy yo te amo. Quiero pedirles que con esa actitud de gratitud a Dios, esa actitud de receptores del don de Dios, nos acerquemos a Él y nos unamos en esta noche tan maravillosa y tan significativa en torno al Hijo de Dios. Ahora nos acercamos a ti, Dios, aquel que nos dio todo de sí. Porque al darnos a tu Hijo, nos diste a ti mismo. Tú has venido
para darme, Jesús. A eso viniste tú, para darme todas las cosas. Padre, tú me has dado a tu Hijo, y si me has dado a tu Hijo, ¿cuánto más me darás todo aquello que yo necesito? Todo aquello, oh Dios, que viene de ti. Abrace algo más sublime, algo más grandioso que el darme a tu Hijo. Es que tu amor se expresa en el haberme dado, entregándome a tu Hijo en rescate por mí. Y tú has venido, Jesús, entregando tu vida para rescatarme a mí. Ahora dígale a Él: gracias porque me amaste, gracias porque me amas, porque tu amor es eterno. Y esto es lo que yo celebro hoy, y por eso elevo mi voz de gratitud a ti que nada necesitas de mano de hombre, pero yo sí, mi Dios, yo sí, Jesús, estoy aquí porque yo necesito de ti. Estoy aquí porque tú has venido a darme, a regalarme, a ofrecerme. Nada necesitas de mí, mi Señor y mi Dios. Pero hoy yo quiero decirte que no por ello mi decisión, mi anhelo es el servirte. Porque yo te amo también a ti, Jesús. ¿Cómo no amarte, Dios? ¿Cómo rechazarte a ti? Si una vez yo te rechacé, Dios, en medio de mi necedad, tomé la decisión de abrirte mi corazón a ti para que nacieras ahí en lo más profundo de mi ser. Y para experimentar a partir de ese momento vida, vida abundante, vida eterna. Y para seguir recibiendo de ti. Porque tú no te cansas de darme y darme todas las cosas. Tú me das aliento, vida y todas las cosas. Por eso hoy yo te digo, Dios, Señor, yo quiero servirte a ti. Yo ofrezco mi vida a ti. Que mi vida, Señor, sea mi ofrenda a ti. Mi corazón, mi voluntad sea mi ofrenda a ti. Y si usted aún no le ha abierto la puerta de su corazón a Dios, si usted no ha aceptado ese don maravilloso del regalo de Dios para su vida, si hasta el momento usted ha ignorado ese regalo, ha rechazado este don, ha hecho escarnio aún de ello, o se ha burlado del regalo de Dios, del regalo más maravilloso, del regalo que es incomparable con cualquier otro, que el hombre en medio de sus enormes limitaciones puede ofrecer. Entonces, preséntese delante de aquel que fue hecho hombre hace 2000 años, de aquel que vino a ofrecerse por usted. Y dígale ahí, con sus palabras, pero con un corazón genuino, necesitado de él, dígale: Señor Jesucristo, yo sí te necesito a ti. Hoy yo te abro el pesebre de mi corazón, te abro el establo de mi vida para que tú entres en mi vida. Entra a mi vida. Ahora, Jesús, nace en mí como lo hiciste hace 2000 años. Nace en mí.
haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que nazca en mí el amor, que nazca la vida, que nazca la paz, que nazca, oh Dios, todo bien que solamente viene de ti, mi Señor Jesús. Que nazca el perdón, la reconciliación, que nazca aquel espíritu perdonador también hacia otros. Gracias, Señor, porque has venido para sanarme, para limpiarme. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo digo una y otra vez. Perdóname. Perdóname por rechazarte, por ignorarte. Perdóname. Perdóname, Señor, por mofarme de ese regalo que eres tú, el regalo de Dios para mí. Perdóname. Gracias por entrar a mi vida. Y gracias porque yo sé que hoy soy una nueva criatura. Sigamos todos ahí en oración, uniéndonos todos en cada lugar donde nos encontramos. Y ahí tomémonos los unos con los otros en familia. Ahí donde está, tome usted a sus hijos. Los hijos acérquense a los padres. Los padres hagan lo propio. Únanse en este momento. No es tiempo de recriminaciones. No es tiempo de preguntarse el uno al otro el por qué. Es el tiempo de unirnos en torno a aquel regalo de Dios, que es su Hijo unigénito, en torno a aquel que nos dio a su Hijo y que nos da todas las cosas. Es momento de unirnos en torno a aquel que es la vida, en torno a aquel que es el amor, en torno a aquel que es el don de Dios. Es momento de darnos los unos a los otros en este tiempo de Navidad, en este tiempo decembrino. Nos damos regalo los unos a los otros. ¿Por qué no darnos a nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Por qué no darnos? Ofrecer perdón y decir, sí, yo te perdono. ¿Por qué no dar amor? ¿Por qué no dar un abrazo allí en familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Como padre, no dé un beso a sus hijos. Porque usted no, como hijo, toma iniciativa y le da un beso a sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva a cabo aquello que es la manifestación del amor, que es el dar? Toma la decisión en este momento de darse a sí mismo. Sí. También toma la decisión que en este año que inicia ya en unos días, usted se dé el uno al otro también, de su tiempo, de su esfuerzo, brinde ayuda, así como Jesús nos enseña y nos enseñó por medio de su vida misma. De ese don maravilloso que es el dar. Es el momento entonces de dar a Dios. Pero ¿qué le puedo dar a Dios? Dele gracias a Dios. Eso es lo que usted le puede dar allí. Dele su acción de gracias a Él, que todo le da, que le da todo sustento, todo lo que necesita. Dele gracias a Dios. Dele su voz a Dios. Allí en familia. Dele a Él en familia. Dele. Dele el lugar que le pertenece.
dentro de su familia, y es que Él es y sea el centro de su familia. Dele también a Él en este momento aquella alabanza que se elevó hace 2000 años en aquel humilde establo, aquella alabanza que fue dada por los ángeles en el cielo, pero también aquí en la tierra. Dele la adoración de aquellos pastores. Dele la adoración también de aquellos tres reyes también, que fueron y le adoraron. Eso dele a Dios en este momento, pero déselo de corazón, que ese sea su ofrenda, que ese sea su regalo, que ese sea el dar de su vida a Dios en este momento. Ahora, que Dios bendiga cada familia que hoy está reunida en torno a Cristo. Que la bendición de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por nosotros, los bendiga como su Padre. Que la bendición del Hijo unigénito, del regalo de Dios, de Jesús, los bendiga. Que el Espíritu Santo entonces los una en familia, hoy y siempre. Amén. Sigamos ahí unidos en familia, elevando este cántico a Él. Alegría, oh Dios, poder estar delante de ti. Así como llegó la Navidad hace 2000 años, hoy ha llegado el nacimiento. Has nacido en el corazón hoy de muchos. Qué alegría, oh Dios,
el tenerte en nuestro corazón. Amén. Y quiero invitarlos a que allí en sus hogares, puestos en pie, hoy cantemos juntos al autor de la Navidad, porque Él vive. ¡Feliz cumpleaños, Señor Jesucristo! Pongámonos en pie y vamos con las palmas en familia. Cantemos a aquel que nos trae esperanza y alegría a nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, hoy con todo el amor y con todo el corazón, a Él le decimos en esta noche. ¡Cumpleaños feliz! Deseamos a ti, cumpleaños Jesucristo, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta la eternidad. Al príncipe de paz hoy homenajeamos. Por Él es que hoy aplaudimos, exaltando su nombre, reconociendo es que gracias a Él es que tenemos libertad, es que disfrutamos de la unidad familiar, que solo Él propicia en nuestras vidas. Por eso una vez más digámosle. ¡Que los cumpla! ¡Que se escuche hasta el cielo! Porque hoy cantamos a aquel que trae esperanza y paz a nuestro corazón. Hoy no nos cansamos de exaltar el nombre de aquel que vino a morir por nosotros y resucitó para que tuviésemos nueva vida. Por eso a Él le decimos ¡feliz cumpleaños, Señor Jesucristo! Esta fiesta cumple su propósito, además cuando podemos seguirla celebrando de manera personal y familiar, reconociendo la existencia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso vamos a continuar celebrando, realizando nuestras novenas teoterápicas con dos modalidades a partir del 16 de diciembre. Una va a ser aquí a través de nuestro canal de YouTube por nuestro programa Teoterapia y Meditación a las 5 de la mañana. Y la otra, cada uno de ustedes en sus sedes distritales. A todos los esperamos para seguir disfrutando de las diferentes actividades que propone esta gran familia de la teoterapia y así seguir creciendo todos en los cimientos de la vida cristiana. Muchas gracias por hacer parte de esta gran celebración en donde la familia sigue siendo el propósito del amor de Dios. Dios continúe bendiciendo sus vidas. ¡Felices fiestas para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Y un feliz año 2022!